La renuncia. El cielo es el límite. Si nos tomamos en serio el logro de la iluminación, necesitaremos el coraje necesario para avanzar a solas y la fortaleza para renunciar a las cosas que nos superan. Tengamos en cuenta que quienes no persiguen la alabanza ni el lucro y tampoco rehúyen las críticas y las pérdidas suelen ser estigmatizados como anormales o incluso como chiflados. Desde una perspectiva ordinaria, los seres iluminados pueden parecer locos porque no admiten componendas. No pueden ser convencidos ni sobornados mediante engaños ni cuestiones materiales. No se aburren, no buscan las emociones, no tienen miedo de perder el prestigio, no se adaptan fácilmente a las normas convencionales, no utilizan la hipocresía en beneficio personal, no hacen cosas para impresionar a los demás y no ostentan sus talentos y sus poderes por el mero gusto de hacerlo. Pero si ello beneficia a los demás, esas personas harán lo que sea necesario, desde exhibir un comportamiento exquisito en la mesa hasta dirigir una de las empresas incluidas en Fortune 500. Es muy probable que en 2500 años de historia budista hayan sido muchos los seres iluminados que jamás fueron identificados o que se vieron marginados como locos. Muy pocos de ellos se vieron valorados por lo que nosotros denominamos la loca sabiduría. Pero si pensamos un poco al respecto, advertiremos la facilidad con la que mendigamos alabanzas, rumiando en las críticas y buscando desesperadamente la felicidad. Olvídese de ir más allá del tiempo y el espacio, porque ir más allá de las alabanzas y las críticas está fuera de nuestro alcance. Pero cuando empezamos a entender de manera no solo intelectual, sino también emocional, que todas las cosas compuestas son transitorias, nuestra identificación se debilita. En tal caso empieza a debilitarse la convicción de que nuestras ideas y posesiones son importantes, valiosas y permanentes. Si supiésemos que dentro de un par de días vamos a morir, nuestra actitud experimentaría un cambio radical. Entonces, no nos preocuparíamos tanto por lustrar nuestros zapatos, planchar nuestra ropa interior o almacenar perfumes caros. Tal vez seguiríamos yendo de compras, pero lo haríamos con una actitud muy diferente. Si nos diésemos cuenta, aunque solo fuera por unos instantes, de que algunos de nuestros conceptos, sentimientos y objetos familiares presentan una naturaleza tan evanescente como la de los sueños, nuestro sentido del humor se ampliaría. Reconocer el humor en la situación en que nos hallamos sumidos constituye un excelente antídoto contra el sufrimiento. Quizás entonces todavía experimentásemos emociones, pero ya no podrían atraparnos ni engañarnos. Quizás entonces todavía nos enamorásemos, pero sin miedo a ser rechazados, y no dudaríamos en emplear nuestro mejor perfume en lugar de guardarlo en el anaquel para una ocasión especial. Así es como cada nuevo día puede acabar convirtiéndose en un día especial. Las cualidades del Buda son inefables. Son algo así como el cielo, que no tiene espacio ni final. Nuestro lenguaje y nuestras capacidades analíticas solo pueden llegar hasta el concepto de universo. En algún momento, un pájaro que vuele cada vez más alto encontrará el final del cielo, llegará a sus límites y regresará a la tierra. La mejor metáfora de nuestra experiencia en este mundo consiste en verlo como un sueño épico compuesto por la interrelación de multitud de historias complejas, plagado de altibajos, dramas y emociones. Si un determinado episodio de ese sueño está lleno de diablos y bestias, queremos escapar, y cuando abrimos los ojos y vemos el ventilador girando en el techo, nos sentimos aliviados. Entonces decimos, soñé que el diablo me perseguía, y nos sentimos liberados de haber escapado de sus garras. Pero lo cierto es que el diablo no ha desaparecido porque jamás ha entrado en esa habitación en mitad de la noche, y cuando usted tenía esa espantosa experiencia tampoco estaba ahí. Del mismo modo, cuando usted despierta a la iluminación, se da cuenta de que jamás ha sido un ser sensible y de que nunca ha luchado. A partir de entonces, ya no debe seguir en guardia luchando contra el regreso del diablo. Cuando uno se ilumina, ya no puede pensar como lo hacía cuando era ignorante. Entonces, ya no es necesario meditar y entonces ya no hay nada que recordar, pues descubre que jamás se había olvidado de nada. Como afirma el Buda en el Sutra de la Prajnaparamita, todos los fenómenos son como un sueño y una ilusión, y hasta la misma iluminación es como un sueño y una ilusión.
Y si hay algo todavía más grande que la iluminación, eso también es como un sueño y como una ilusión. Su discípulo, el gran Nagarjuna, señaló que el Buda jamás dijo que después de abandonar el samsara existe el nirvana. El nirvana es la inexistencia de samsara. Cuando afilamos un cuchillo, tanto la piedra de afilar como la hoja de metal se desgastan. Del mismo modo, la iluminación es el resultado del agotamiento de las manchas y del agotamiento del antídoto de las manchas. Cuando se ha arribado a ella, uno debe abandonar el camino de la iluminación. Quien se define como budista es que todavía no es un Buda.